Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Soya. Como ves, se nos están acercando las datas de Entroido, este que siempre nos gusta tanto, que queremos celebrar. Este año tenemos que celebrarlo distinto, vamos a celebrarlo en la casa, ¿vale? O que vamos a hacer un pratiño, bueno, ¿qué es más típico pues, de Entroido? O una de las cosas más típicas, ¿vale? Serían las filloas, ¿no? Pues en este caso vamos a hacer un plato de filloa, pero distinta, vamos a darle una voltiña, vamos a utilizarla en salgado, que no en 12, y vamos a hacer una filloa de alga. O primero que vamos a hacer es cuajar las nuestras filloas, ¿vale? A diferencia que a filloa ten una base de alga, como ves, este pequeño color verduzco, ¿vale? Que tenemos aquí. Vale, esto es propiciado porque es una filloa clásica, es decir, ovo, leite, manteiga, fariña, e engadimos un poquillo de, en este caso, codium, es un alga, se llama codium, o alga percebe, en polvo, ¿no? Entonces, vertemos sobre una tixola, con cuidado, repartimos para que no quede muy, muy gruesa, escurrimos un poco todo ese exceso. Vamos a provocar un poco más de cocción por esta parte, por la otra, ¿vale? Perderemos un poco de tono, ya os enseñaré después, después por la otra, lo que buscaremos será solo un poquillo, tostarlo un poquillo, pero que nos quede un poco ese color que os estaba contando, ese verde que provoca alga codium. Bueno, como explicaba, tenemos un tono que coge un tono más parduzco, pero a cara visible, porque por este lado damos ye cocción, que por este lado dejamos para que quede un verde mucho más bonito. Vamos a guajar una más, pues nos hiciera falta. Bueno, vos conto, tiñamos. Estas eran esas filloas que vos decía, ¿no? Que vedes que ves muy muy finiñas, las cortamos. En sí es como una pasta fresca, ¿verdad? Vemos ahí ese puntiño de pasta fresca. Las algas, este espagueti de mar que habíamos salteado un poquillo. A centola, que ya nos ha protagonista también do prato, ¿vale? Protagonista o coprotagonista, digamos. Entonces a centola está cocida, desmigada, está un poquillo templada ya. Como vedes, reservamos aparte, esos son parte dos corales que gardeinos para rematar o plato finalmente. E aquí tenemos una salsa, ¿vale? Una salsilla que se llama velouté. Una velouté en sí como una bechamel, ¿vale? Es decir, la familia de ese tipo de salsas, en donde cambiamos, en vez de utilizar leite o nata, que habitualmente se usan, o ambas se usan las bechameles, o que utilizamos es un caldo, que se llama una velouté. En nuestro caso utilizamos un caldo de algas también, entonces, para reforzar un poco todo este punto marino, ¿vale? Que nos vamos a encontrar en todo este plato. Entonces, o empratado, muy sencillo. Una base que vamos a hacer, danos a centola desmigada. As algas, para reforzar un puntiño ese gusto que decíamos de mar. A nosa masa, en este caso de filloa, simulando a pasta. A nosa velouté. Puede ser muy lixeriña. Y finalmente, esos corales, vamos a aproveitarlos, vamos a poñelos alrededor. Como vedes, aquí tendes. Disfrutar o carnaval, acordadevos, este entroido que tenemos por diante, disfrutar de comer de filloas, comer de orellas, rey de vos, disfrazar de vos, y seamos responsables para que el próximo año estemos en la rúa otra vez, ¿vale? Veica.